Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la misión de observadores de la OEA, que encabeza el ex canciller de Paraguay, don Rubén Ramírez. A lo largo de todo este proceso, desde casi el momento en que empezó el gobierno de transición y emergencia, hemos visto cómo se ha planificado, cómo se ha organizado y cómo la Organización de Estados Americanos en general y la misión de observación electoral de esta institución han supervisado, apoyado y nos han dado recomendaciones, don Rubén, nos han indicado cómo podemos mejorar el proceso y han dado una garantía de imparcialidad, de la, no solo imparcialidad, sino de la manera idónea, clara, transparente que se han realizado estas elecciones generales. Yo lo dejaría a usted, por favor, don Rubén, si usted gustaría decir algunas palabras. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecemos al gobierno por todas las facilidades que nos ha permitido desplegar nuestra tarea de observación electoral. Por sobre todas las cosas, hemos tenido la firme convicción de que el gobierno nos señaló desde el inicio el compromiso demócrata de llevar adelante las elecciones y felicito al señor presidente en el sentido de que su gobierno ha sido absolutamente imparcial y ha dado todas las facilidades a los órganos electorales con los recursos necesarios para llevar adelante. Felicitamos a los peruanos y peruanas por la amplia participación en todo el proceso electoral, tanto en la primera vuelta como en esta vuelta, donde el desafío de llevar adelante elecciones en pandemia y en circunstancias complejas se han desarrollado con una normalidad especial. También vemos que las autoridades electorales están cumpliendo una tarea que merece todo el respaldo, todo el reconocimiento, y en ese contexto llamamos a todos los actores políticos a entregarles el necesario plazo para el tratamiento de aquellas demandas que están haciendo respecto de las observaciones en las actas que deben ser tratadas en el ámbito jurisdiccional antes de llegar a una resolución respecto de estas votos. También queremos señalar que es fundamental que la sociedad y la dirigencia política lleven con calma y serenidad hasta lograr conocer los resultados definitivos que lo debes pedir, de acuerdo con la Constitución y las leyes del Perú, las autoridades electorales. Entonces, llamamos hoy día a esa calma, a esa serenidad, a la paciencia y sobre todo al compromiso de encontrar un consenso sobre la armonía en el que debe vivir la sociedad peruana una vez resueltos los resultados, valga la redundancia, electorales de esta importante fiesta cívica que el domingo pasado celebró la sociedad peruana. Muchísimas gracias, don Rubén. Gracias nuevamente a la misión de observación electoral de la OEA. Lo que quisiera hacer también es hacer un llamado a los líderes, a los dos contendientes en esta segunda vuelta, para que invoquen la calma a sus partidarios, para que mantengan la serenidad, como lo ha mencionado el señor ex canciller de Paraguay. Y creo que es absolutamente fundamental que durante estos días que nos esperan se mantenga la calma y la tranquilidad. Por último, simplemente quisiera decir, y delante de usted, señor ex canciller de Paraguay, que el gobierno de transición y emergencia se propuso entre sus objetivos en este breve plazo que tenemos devolverle la confianza a la ciudadanía y devolverle la esperanza. Y este proceso electoral limpio y transparente ha sido uno de los compromisos que asumí cuando juré el cargo de presidente de la República. Muchas gracias por su apoyo.
y a toda la misión observadora de la OEA. Muchas gracias. Es parte de la reunión que ha mantenido el presidente de la República esta tarde con representantes de la misión de observadores de la OEA. Vamos con ustedes a Estudios Centrales.